Buenas tardes. Vale, pues vamos a continuar. Colocando los cañones de San Felipe. A ver si nos da tiempo a terminarlo ya hoy. Y mañana poder comenzar ya con lo que es la cubierta. Con las cubiertas superiores. Vale, ya los tengo aquí todos los cañones colocaditos. Y me falta ponerle las maniobras a estos cañones, a estos cuatro. Vale, a ver si nos da tiempo ya hoy a terminarlo. Y mañana comenzaremos ya, pues, terminando esta cubierta de aquí superior. Vale. Esperamos un momento, vamos a ver si terminamos esto. Que ya casi lo tengo. A coser más o menos, sí. En los huecos también se cose y mucho. Anda que no. Buenas tardes, Tato. ¿Qué tal? Sí, he hecho esta mañana un ratillo y ahora, pues a ver si lo termino ya. Mira, estos rollitos que estoy haciendo de hilo. ¿Vale? Son estos de aquí. ¿Los ves? Luego para cuando termine de colocar las maniobras de los cañones. Colocarlos aquí como los como el cabo enrollado del cañón. Entonces voy a hacerlos primero. Tengo que hacer 8. Son 4 cañones, 8.
Es que por la mañana pues no ha habido mucha gente. Y digo, bueno, voy a probar por la tarde a ver si entra más gente. Y como iba a estar aquí de todas formas, pues digo, pues mira, pues lo conecto al ordenador y que transmita. Y total. No. Eres mi fan número uno. No, el número 2 soy yo. Que el chat está incompleto. Pues no tengo ni idea. Pero todavía no controlo muy bien esto. Y bueno, voy haciendo pruebas y tocando aquí, tocando allá. Pero vamos, eso del chat no tengo ni idea.
Ya te digo que no lo sé. Siete. Sí. Claro. Mira. La munición la tengo aquí.
Luego tengo enanitos, ¿sabes? Que los pongo ahí, ¿sabes? Y me cargan el cañón y lo disparan. Cachondo. Pues la verdad es que hice un día un cañón chiquitito con un tubo de cobre. Disparaba bolitas de papel. Lo cargaba con el fósforo de las cerillas, lo machacaba, lo metía dentro y disparaba bolitas de papel. Es que para disparar pólvora real, pues ya tengo el rifle. Vale, pues esto ya está. Ya están hechas las 8. 4 y 4, 8. Vale. Vamos con los cañones. Bueno, pues vamos al lío con ellos. Está yo. Mira, esto es como coser. ¿Tú crees que si me caso podría seguir haciendo estas cosas?
Sí, eso es también lo que digo yo muchas veces. Tengo amigos que se han casado y ya han dejado de hacer cosas que les gustaban hacer. O las hacen cuando sus mujeres están fuera. Sí, del Tello es el que estaba hablando ahora mismo. Se ha echado a perder el pobre hombre. Pues qué te va a decir, que es todo mentira, que te lo estás inventando. Dile que se conecte. Si les dejan claro.
¿Qué pasó aquí? Se queda ahora. Que ya en el caso para que me digan que lo apague y vuelva a empezar. No, no estaba roto, estaba ya el agujero por donde metía el hilo estaba tapado. Yo he tenido que forzarlo un poquillo. Y lo que le queda. Pues sí, básicamente, apretar, apretar hasta que cede. Eso es forzarlo. No, no. Apretar todo lo que se puede, no. Apretar hasta que cede. Vale. Pues los cañones están sujetos ya. Y ahora vamos con el resto de maniobra. Hola, Pablo.
¿Qué tal? Coño, Tello. Creíamos que no ibas a aparecer. Fíjate, tres personas. ¡Buf! Esto me va a subir la media un huevo. Yo hago la tortilla, Tello lleva el vino y el tato se lo come. Sí, todo es para el tato. Donde tengo la otra. Ahí está. Qué cabrón. Yo llevo ya 2 años y medio de vacaciones. Sí, la piscina.
Pues no lo sé, Pablo. Hasta que termine ya de con esto de aquí. No sé, imagino que hasta las 9, 9:30, no sé. Más o menos. Más bien a las 9, creo que terminaré. No, no he hecho invitación de este año, de la piscina. El año pasado no quisiste venir, pues nada. O el anterior, yo qué sé, Tato. Si ya no sé ni en qué día vivo. Estos años han sido. Para mí no cuentan estos dos últimos años. Uy, eso se ha puesto al revés. Bueno. Tampoco se nota. Buena, jugador.
Gracias. Oh, fíjate. Fíjate, cinco espectadores. Hoy he batido todo el récord. Este va por aquí. Fuera adentro. De dentro fuera. Ojalá. Creo que me hacen falta unos seguidores más para eso. Quiero tener seguidores, no espantarlos. ¿Lo ves? Te has echado a uno. Antes éramos cinco, ahora somos cuatro. Solamente por plantearlo. Cosas. Sí, en un año. Puede ser. Pero vamos, ya te dije que estoy esperando a ver si la cosa cambia.
Con paciencia, claro. Si no tuviera paciencia, no haría barcos. Ni haría damasquinados. Ay, se quitó. Mierda. Fíjate que hubiera acabado con más de uno. Y todo es informático, ¿sabes? Se quedan las cosas. Bueno. A ver.
Buenas, Wolf Metal. ¿Qué tal? Venga, Tato. Y a ver si nos vemos alguna vez. Venga, gracias por estar aquí. Hasta otra. La piscina está abierta. Y tortilla hice el otro día.
la semana pasada. Y me tuve que comer yo solo. Venga, hasta luego. Vale, pues ya van dos. Gracias, Pablo. Vale, yo cuando acabe esto, veo a ver qué haces tú, ¿vale? Sí, me quedan estos dos y ya por hoy lo dejo. Así que vamos a ver, los termino ya y ya. No creo que tarde mucho. Ok, Pablo, muchas gracias. De estos. ¿Qué pasa? Le pego uno. Bueno.
No pasa nada. Pasa nada.
Ahí va. Vale, pues vamos a por último ya.
Por ahí. Sí, ya está, ya está, ya. Este es el último ya. Este. Aquí, joder, ahí.
¿Qué dije? Por ahí. Ahí. Vale, pues listo. Pues ya están puestos todos. Vale. Pues nada, pues ya por hoy. Hoy he acabado. Quería hacer y está terminado. Me quedan más cañones, me quedan todos los cañones de las otras cubiertas. Pero bueno, esta principal ya. De momento ya. Vale, ahora a ver si lo veis. Vale, ahora lo que tengo que hacer es subir esto un poquito, lo que es el casco, subir esto un poquito para hacer la siguiente cubierta. Vale, lo voy haciendo poquito a poco. Vale, porque en el otro anterior lo hice todo el casco de primeras. Y las cubiertas luego y me dio problemas. Me dio problemas porque las cubiertas como se van solapando, la parte de dentro luego no la puedo hacer bien.
Entonces prefiero ir haciéndolo poquito a poco. Vale, ahora subir un poquito esta parte de aquí del casco para poder hacer bien la cubierta esta. Luego subiré más, haré la siguiente cubierta y luego ya cerraré todo el casco entero y luego ya todo el resto del casco. A ver si así es más fácil, porque ya te digo que en el otro que hice, que mira, lo tengo ahí. Ahí está todavía. Que no sé qué hacer con él, si quemarle o qué hacer con él. Pues ese me dio bastantes problemas. Al final, bueno, también tuvo un pequeño accidente. Tuvo un accidente en el barco, se me cayó, se me hizo un agujero. Tuve que taparlo con masilla, quedaba mal. Le pinté al final, que no quería pintarle, no quiero, no me gustan los barcos pintados. Prefiero que sean de color madera, ¿sabes? Que se quede la madera natural. Pero bueno, le pinté y no me disgustó tampoco mucho cómo quedó. Pero los fallos que tenía la cubierta y el casco, que pensaba que se iban a los iba a tapar, pues al final no, al final se iban haciendo más grandes, más grandes. Eso era como una pelota, se iba haciendo más grande, más grande, más grande, y al final dije, mira, digo, antes de continuar de nada, le dejo y le empiezo otra vez. Y estoy empezando así, ya te digo, yendo poquito a poco, o sea, subiendo un poquito el casco, haciendo las cubiertas. Sí, lo voy a quemar. No sé, haré un... No sé, no, no, porque no le voy a terminar. Ya te digo que tiene bastantes fallos y no le voy a terminar. Porque para corregirlos tendría que no, que empezar de nuevo, que es lo que he hecho. Así que ese no, como no lo voy a terminar en nada, pues no se lo voy a dejar. De momento está ahí. No lo he roto, no lo he quemado. Pero bueno. Bueno, amigos, pues por hoy todo, ¿vale? Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí. Y nada, y nos vemos mañana. Prepararé las cosas por la mañana para ver cómo lo ataco. Y ya está. ¿Vale? Venga, muchas gracias, chicos. Hasta mañana.